Final, viene adelante Happy Gesto dominando la primera del programa, se lanza Predilecta en busca de la puntera, Happy Gesto dominando Predilecta, la carga por la parte exterior, viene Bayanet para el tercero y cae Nayen Pai con Embry Miguel en los metros finales. Happy Gesto domina la primera del programa, cambia adentro, la lleva Predilecta pero no alcanza, ganó la número 7 Happy Gesto, la primera del programa, segunda Predilecta, tercera My Little Goal, llega cuarta la Camoni y quinta Nayen Pai. Después llega el existe en la pelea por la parte exterior y Groggy, el número 6, avanzando por la parte interior de la pista. Crocker lo hace por dentro. Está el caballo Barbieri pasando. Groggy corriendo mucho, se defiende de reparo. Está dominando Barbieri. Groggy por fuera contra el puntero y por dentro de reparo. Otra vez a la pelea en gran final. Se les viene Barbieri el 9. En el segundo de Red Baron, el caballo Uncas, en los finales Black dominando, viene Wilcon Dylan por la parte exterior de la pista tratando de sorprender al caballo Black y por dentro Viva el Sol dominando Black la carrera, Wilcon Dylan por la parte exterior, Wilcon Dylan el 4 viene a liquidar por fuera aunque Black se defiende por dentro, Black en gran final ganó Wilcon Dylan, el 4, segundo Black, en el segundo en plena recta final, la de Track TV, la emoción de ganar. Mi niño Diego, el número 2 está crecido y escapado en la cuarta del programa, Giribilla dosado a la baranda interior en el segundo, Gran Satélite para el tercero, le pone punto final el caballo Mi Niño Diego en el segundo, Gran Satélite en el tercero, Giribilla, cuarto High Trust, quinto Scorpio, luego Sanal, Fumpa Key dominando la primera válida, Gran Capricornio cae por fuera y el caballo Médanos Star en los metros finales, Fumpa Key domina la primera válida, Gran Capricornio y exigido Médanos Star por la parte exterior contra el puntero, allí está Fumpa Key ganando la primera válida, le pone punto final con Andri Blanco Goitía. En el segundo Médanos Star, Gran Capricornio tercero, Caramazón cuarto, quinto Jesús Antonio. Arriba por Amor Hacedor. Factor Angel por la parte de afuera contra el caballo Rubín Kazán, todavía está en punta, está insistiendo de Factor Angel por la parte exterior, ya lo viene igualando Rubín Kazán, defiende el segundo, Cantor Blades viene para el tercero, Roquechar corre en el cuarto, en el quinto Pequeño Ronald se aproxima a la meta de Factor Angel, el número 10 les está ganando la segunda válida, ganó de Factor Angel, Rubín Kazán en el segundo, Pequeño Ronald en el tercero, Roquechar domina con cuerpo de ventaja, Roqueway el tordillo mantiene el segundo de Rush Angel, atropella por fuera, está corriendo en el tercero y Tito Alian por fuera corre en el cuarto, sustituto anda quinto, Joyful Angel dominándoles la carrera, Joyful Angel en la tercera válida de Rush Angel, viene atropellando Roqueway de nuevo, Joyful Angel dominando Roqueway de Rush Angel por fuera, ganó Joyful Angel el 9, segundo de Rush Angel el 2. Tercero, van a entrar a la recta de Track TV, la emoción de ganar con Balbi Lord dominando cuarta válida para el 5 y 6, tratando de insistir ahora señor Pera y también Champañazo trae tremenda atropellada, Champañazo por segunda línea contra el caballo Balbi Lord, Champañazo corre mucho por el centro, Champañazo se viene a la punta a dominar la cuarta válida y gana fácil el caballo Champañazo en el segundo puesto adentro. El caballo e Islandia por dentro en el tercero, en plena recta de Track TV, la emoción de ganar. Misanarella dominando. Julia Matt por dentro corre en el segundo. Islandia en el tercero. Se les viene la yegua Misanarella, la número 7 en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Julia Matt atropella por la parte interior. Domina Misanarella. 50 para la llegada. Les gana fácilmente la yegua Misanarella. Segunda Julia Matt. En el tercero, junto con la yegua Bulla en lucha por el primer lugar, también Little Rita tratará de atropellar por la parte exterior y viene atropellando Super Barbie por la baranda con bastante fuerza por la parte interna, cuando están faltando ya 150 metros para la llegada, está dominándoles la competencia por la parte de afuera la yegua Bulla, Bulla avanza Precious Girl por dentro, pero les ganó Bulla la carrera, en el segundo Precious Girl, tercera Super Barbie, en el cuarto. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.